Hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el saco. Muy buenas noches a todos los fanáticos que están aquí conectados con nosotros. Regresamos a Roberto Clemente y esta noche tenemos un invitado especial, una cobertura con Benito. Benito, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, gracias a ustedes. Buenas noches, Xiaomi, buenas noches, Kefren. Mano, tratar de llevar el partido, siempre lo veo por televisión, o si no lo veo ya a Corsa, y hoy lo voy a ver desde acá, desde la grada con la gente, y tratar de llevar la narración lo más divertida y fluida. Oye, Benito, te pregunto, ¿cuándo tú dijiste, sabes que yo quiero ir a narrar uno de los juegos de mis cangrejeros? ¿Cuándo lo decidiste? Mano, desde que anunciamos la noticia de que estábamos envueltos en lo que es la franquicia de los cangrejeros, de ahí yo lo tenía, porque a mí me ha gustado, incluso eso fue de las cosas que, o sea, no fue lo que estudié, pero cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, fue comunicaciones, y siempre fue con vistas de entrar a radio, hacer algo que tenga que ver con mi voz, con la locución, y pues terminé en la radio, pero de otra manera, con las canciones. Pero que ese siempre fue como uno de mis sueños. So, cuando empezaron la vuelta de los juegos y todo eso, yo quiero que sea narrado, aunque sea un jueguito, y compartir con la gente. A mí me gusta el deporte, a mí me gusta el baloncesto, y me parece, no sé, algo distinto para cambiar mi rutina diaria. Excelente. ¿Hoy te estás estrenando como narrador? Bueno, oficialmente sí, hoy me estoy estrenando como narrador aquí en el Roberto Clemente. Así que nada, después me pelarán los cangrejeros allá en... Nos están viendo por Cangrejeros Vázquez, me van a pelar o me van a dar la buena, vamos a ver. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa para escuchar los himnos. Oh,
ritmo de Puerto Rico. Excelente la interpretación de Jeyka de ambos himnos, tanto el de Estados Unidos como el de Puerto Rico. Y ya nos vamos preparando para lo que será el partido de esta noche. Carolina, la C, nos está visitando acá en el Coliseo, luego que estuvimos unas semanas fuera de casa, pero hoy finalmente regresamos a la cueva. Ya era hora, ya era hora. Nosotros tenemos una noche hoy con mucha presión, podemos decirlo así. Llevamos, este es nuestro tercer partido contra los Gigantes de Carolina y lamentablemente los primeros dos no hemos salido victoriosos, así que hoy nos llevamos esa victoria en nuestra casa, en este regreso de, como quien dice, unas vacaciones del Roberto Clemente. Confianza, me gustó y espero que los muchachos tengan esa misma confianza. Yo sé que sí, mano, hace falta esa victoria. Las primeras dos, estaba contando ahorita con los muchachos, yo iba a ir para ese juego. Suerte que... Yo una vez fui con un juego en Carolina y ahí el ambiente es bueno, se siente... El ambiente es sabroso. Sí, el ambiente, y es como que la cancha así acogedora y se siente la presión. Y para ese juego no pude ir, pero yo me iba a dar la vueltita así, con la gorrita, medio escondido. Pero los amigos míos fueron, y cuando me dicen de la derrota, que fue bastante... Amplia. Bastante amplia, yo dije, eso no se puede quedar así. Así que yo espero que hoy se desquiten las dos derrotas, se las desquiten... Esta noche aquí en el regreso en el Roberto Clemente, vamos a ver qué pasa. Mira, y yo estoy mirando al público que se ha dado cita acá, porque hoy los Gigantes de Carolina en sus redes postearon que todo el mundo fuera de negro para el Clemente. Así que la persona que está aquí, que tenga camiseta negra, pues ya yo sé que no es de nosotros. Yo tengo el abrigo, pero estoy bien uniformado. Parece que me llegó ese memo. No. Así que, no, pero en el público. Hay no, que mirar no en no el público. No me había enterado, pero veo mucha gente por aquí, mira, con las camisas. Mira. No salude mucho, Cari Pepper. Exacto. Que tú tienes camisa negra. Aquel corillo de arriba es de Carolina. Esa gente es de Carolina. Toda esa gente es de Carolina. Los tenemos velados. Mira, aquel es peor. Dice Bayamón. Hay uno ahí de Bayamón, yo no sé. Pero fíjate, hay uno camuflajeado porque está de negro, pero la camisa está en la palanca, ahora ya está en la palanca. Ok, palancas arriba. Ahí está la fanática de nosotros y están de negro también. Nuestro uniforme visitante es negro, así que no... Sí, eso, para mí que eso fue una técnica de Carolina para dividir. Vayan de negro, porque saben que de negro es un color común de la gente vestir para que parezca que está la fanática. No, por aquí los que están son cangrejeros esta noche completo. Y ya vamos a iniciar este partido. Los Cangrejeros estamos jugando para 500 y somos el equipo que menos partidos tiene en su casa. Obviamente saben que estuvimos una semana fuera. Nosotros tenemos récord en casa de 3-3. Y en la carretera también jugamos para 500. Así que vamos a ver si hoy colocamos ese récord en positivo. Jugamos por encima de 500 y que aquí en casa pues esta sea nuestra cuarta victoria. Que hemos tenido victorias buenas aquí. Aquí nosotros nos ganamos a Bayamón. Claro que por, sí. Por aquello de tirar la pullita rápido. Aquí nosotros no los ganamos. Y estuvimos cerca de robarles el juego hace dos semanas en Bayamón, pero en los minutos finales ahí
Cedimos en el rancho. Nosotros hemos tenido unos partidos muy interesantes, tanto lo que ha sido aquí en el Roberto Clemente como lo ha sido en la cancha visitante, y venimos de tener una victoria ante los Grises de Humacao, que también jugamos dos veces corrida por esa parte de que estábamos fuera del Roberto Clemente, así que venimos motivados, vienen frescos, también descansados, que es muy importante para lo que es la plantilla de los Cangrejeros de Santurce. Bueno, Benito, los micrófonos son suyos porque vamos ahora al salto inicial. Bola al aire. Este partido entre los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina. Bueno, yo espero que los lentes de contacto míos no me fallen. Los míos me están fallando. Necesito que aquí me ayudes tú. ¡Ay! Pero tenemos el roster, eso es lo importante. Vamos a buscarlo. Mira, enfócate en el número que está bien grande y ahí vamos. Lo importante es que el balón ya es de los Cangrejeros de Santurce. Barea controlando. Se la pasa a Clavel, 24. Clavel, oye, ahorita conocí a Clavel, estaba emocionado porque estaba loco de ver, no lo había podido ver todavía jugar en vivo aquí en la cancha, so estamos activados. Los primeros dos para los Cangrejeros. ¡Check diablo, el diablo! Ahí están los primeros dos con un ganchito de zurda, 2-0 dominando los Cangrejeros. Al ataque ahora los Gigantes de Carolina. Bueno, y un triple tempranito. Llega un triple temprano de la esquina, pero hay que defender y evitar que ese balón no le llegue tan fácil a las esquinas tampoco. Me parece que voy a poder narrar mejor este lado de la cancha que el de... Y yo estoy ciego, Benito. Yo estoy ciego. Yo los voy a ayudar. Yo también estoy ciega, pero los veo un poquito mejor al parecer. Cruz de Jesús fue el que metió. Jesús Cruz fue el que metió el triple. Ahora tenemos a Minu, que estuvo con nosotros. Estuvo dos partidos con los Cangrejeros de Santurce y ahora está de refuerzo de los Gigantes de Carolina. Clavel con el balón. Vamos a ver qué sucede. Intersección ahí, la bola es de nosotros todavía. Mano rápida de parte de Carolina. Y las primeras dos posesiones de Carolina, primero fue un triple de la esquina completamente abierto y luego en un buen pase. Han sido dos canastos demasiado fáciles y eso es lo que tenemos que evitar. Isaac buscando el triple, yo sé que sí. La tiene Barea. Triple de Barea. Rebote de Carolina. Falló Barea, pero parece que iba para adentro. Se fue Nefa Bray. Me va a doler cada punto de Carolina que yo tenga que narrar por aquí, por este micrófono. Pero hay que hacerlo. Y ya estoy viendo cuál es la dificultad. Es que realmente los números de Carolina en esa jersey no se pueden leer a distancia. No. Me la quisieron poner difícil. Para mí que el memo de las camisas negras fue para ellos. O sea, la posición negra completa, sí. Ni número le quisieron poner. Para la liga, ojo, ese uniforme no se ve cuando estás en el otro canasto. Definitivamente los números no. Yo decía, tan ciego yo estoy. O sea, yo sé que necesito buscar un oftalmólogo para cambiar la receta de los lentes, pero es que en realidad no se ven ni estando acá. Sí, no, está difícil. Tienen como una línea. No queremos ver. Scal. Ahí está el triple. Benito, yo sé que el apellido de Scal a ti te gusta. Ya se me olvidó comer. La Vizier de tres. Claro que sí. Carolina al ataque. No han fallado, Carolina. No les he visto fallar un tiro de campo. Sheldon Mack lleva 4 puntos ya. Tremendo inicio de parte de Carolina. Barea controlando el juego. Otro más. ¡Otro más! ¿De quién, Benito? ¿De quién? La Vizier de tres. El otro triple. Me gusta, a mí me encantan los triples y más si son de acá. Y nosotros nos destacamos por tener muy buenos tiradores y tenemos a Scarla Vizier que también anota sus 2 tiros de 3 por partido. Ya tiene la cuota, pero no me molesta que hoy la rompa. Aquí viene Barea en el ataque. Él toma más tiros. Buen pase casi de Barea y Check Diallo acabando como se supone. 2 puntitos para Check Diallo. 10-9. Me gusta este juego, se siente bien desde el principio. Vamos a ver que se mantenga así. Solito. De tres. No, papá. Siente la presión. Está sintiendo la presión de la cueva. Y al parecer Scalp es nuestro hombre caliente en este momento. Y está tirando para un 37% de tres. Ah. Eso, ¿qué pasó ahí? Ahí fue una cortina durísima. Esperemos que Gilberto esté. Que Jan esté bien porque no lo vio. Ey, con Jan Clavel, no.
Esas son las cortinas que tenemos que estar pendientes, porque así es como seleccionan los jugadores. Pero fue sólida, fue sólida. Bueno, tan sólida que él mismo fue a ofrecerle recogerlo. Ya tú sabes que le dio, él sabe que le dio duro. Y viendo ahora a Jan, está ahí moviendo la cabeza, tratando de botar el golpe. Y recordamos un refuerzo que hubo en los Cangrejeros a principios, Christmas, que recibió un golpe así y luego no volvió a ser el mismo. O sea, ofensivamente. Se tuvo que ir por eso. Y Sad de dos, bonito desde la zona. Claro que sí. Dos puntitos para Isaac Sosa, 12-11, controlando los Cangrejeros por uno. Isaac Sosa, ese es nuestro tirador. Punto de Carolina. Amino nuevamente en la pintura, su cuarto punto del partido. Vuelve a dominar Carolina, varea con mucho tráfico. La tiene nuevamente Scal. Ian Clavel de tres. ¿Eso fue de tres? ¡Claro que sí! Eso fue de tres. Yo creo que lo más difícil de esta, del oficio de hoy va a ser no emocionarme. Yo me emociono, mano. Cuando los juegos son allá abajo y se ponen así cerraditos, yo me vuelvo loco. Yo no quiero hoy, yo quiero mantener la compostura. Pero hoy te puedes emocionar, esta transmisión es de los Cangrejeros Básquet. Cangrejeros Básquet, eso es lo que hay. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Barea bajando el balón, 15-15 el juego. Me gusta, juego cerradito hasta el momento, el primer quarter. Y ahí fueron los primeros dos puntos de George Condit. Que hay que decirlo, ahora estará todos los días con los Gigantes de Carolina, solamente venían los fines de semana. Y esto es un equipo de Carolina que se va a seguir poniendo bastante incómodo, bien dirigido por Carlos González, asistente de nuestra selección nacional también. Pero ahí está Ian Clavel. Ian Clavel de tres. El cuarto de balón de Chacniero. Buena defensa, buena defensa. Y definitivamente esa cortina no le hizo daño a Jean Clavel. Dos triples, esa es la respuesta que le tiene a Carolina. Dos triples de corrido, eso para pa que vea. Oye, y hasta el momento son dos triples de Scal, dos triples también de Jean. Y Jean no es tímido, coge la bola y siempre va a tirar. Me gusta que empezó así, con ese buen porcentaje de triples. Y hay tiempo. Tiempo pedido, ¿quién pidió tiempo? Yo quiero saber quién es que... No pudimos, desde acá arriba no pudimos ver quién pidió tiempo, pero nosotros ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón. Cuatro rebotes a dos. Y ahí un buen rebote defensivo. La trae Isaac Sosa. Ian Clavel. Tiro difícil.
Foul y vale. Foul y cuéntalo. Cuéntalo. Tiro difícil, tiro difícil. Y en el caso de Ian, este va a ser su octavo. Ya tiene 8 puntos. Va a buscar el noveno. Es el mejor anotador del partido. Scal Lavassier. El fueguito, tiene sí. El fueguito abajo. Scal Lavassier tiene 6 puntos. Dame ese, claro que sí, ese. Falló el tiro libre, pero seguimos. Jan Claver está jugando para un 100%. Ahora falló ese tiro libre, pero si no, hubiese estado un 100%. No ha fallado de 2, no ha fallado de 3. Punto de Carolina. George Condit, que es el centro de nuestra selección nacional. George Condit. Condit, el número. ¿Cuál? ¿Número no, qué? No lo veo. Número. Algún día sabremos. Jan Claver de nuevo. Atacando, pase a Barea. Por poco la pierde. De nuevo Jan Claver de 3, que va de nuevo. Tom Fire. ¡Uy! Por poquito. Rebote de John Condit. Me iba a gozar si metía ese triple Jan Claver, pero es mucho. Era mucha felicidad. Para este momento, Tampa. Gran tapón de Scal Lavassier. La trae Barea. A correr los cangrejeros. Barea su. Pero. En one. Casi tenemos el canasto y vale de la falta personal que le acaban de dar a Check Diallo allá abajo. Y le dañó la asistencia, lamentablemente, a nuestro José Juan Barea. Pero Barea me engañó a mí mismo. Yo pensaba que la iba a... Que la iba a tirar en... Sí, yo pensaba que la iba a tirar... Esa es la especialidad de la casa. Por sí. Eso es como él entra, burla a toda la defensa y luego pasa el balón. Hasta yo mismo me quedé viéndolo él nada más. Check Diallo del tiro libre. Dame esos dos, papá, que yo sé que tú eres bueno de ahí. Check Diallo con el primero y... Claro que sí. Uno más para nosotros, Santurce 21. Check Diallo en la línea del tiro libre. Entró a cancha por los Gigantes Jonathan García, que es el que está ahora guardiando a José Juan Barea. Y también entró José Huitián. Y dame el otro, dos tiritos libres de parte de Check Diallo. Son buenos, ahora mismo los cangrejeros están jugando para un 74%. Deberíamos estar en un 80 mínimo para mantenernos ahí muy bien en lo que es la línea del tiro libre. Me gusta. Carolina buscando el ataque. La flotadora casi de 3. Otro más para Sheldon Mack. Me parece que lleva 6. Sí, lleva 6 Sheldon Mack. Sheldon Mack. Barea pidiendo el pick. En la pintura Check Diallo. Eso es lo del abusador. El Check Diallo. Me encanta Check Diallo en la pintura. Ese hombre allá no hay. Nos ha salido muy efectivo ese cambio. Sí. Nosotros tuvimos 3 cambios de refuerzo, así que ya dimos pie con bola con Check Diallo. Y buen tapón de Scal. Es el segundo tapón. La Vaciel, para que tú veas. Brillando en los dos lados de la cancha, la Vaciel. Jan Claver. Falla Jan Claver, la tiene Carolina, rebote. Va por ahí para abajo, mira las millas. ¡Ey! La falta de José Juan Barea. Falta de José Juan Barea. Para hacer... Y ahora sale Barea y entra Hierro, Filiberto Rivera. Nuestro capitán. Y va a la línea de tiros libres Waters, que ante los 2 partidos que hemos tenido con los Gigantes de Carolina ha sido muy efectivo y ha sido nuestro dolor de cabeza. Y no solo para nosotros, el dolor de cabeza de muchos en esta liga. Dominando Santurce por 5, 24-19, restando 2.54 de este, el primer parcial. Y en la línea de tiro libre está el número... 51, Tremont Waters. Tremont, oye, no veo esos números desde acá. Gerencia de Carolina, por favor. Esos line, outline rojo. Tengo un truquito. Cada vez que Mario los anuncie, hay que coger el nombre. No, los que tenemos miopía, que nos vemos... No. Por favor. Ayuda. Filiberto entró con energía, me gusta. Falta, claro que sí, muchachos. Falta de Walter. Desde este lado se ven los numeritos. Nosotros estamos ciegos, pero esa falta la vimos. Claro que sí, vi el manoplazo desde acá. No te hagas loco. Se escuchó y todo hasta acá, así que ahí va. Vamos con el balón, fue abajo, lo marcaron abajo. Aunque Filiberto iba penetrando, pero fue un foul abajo. Sale Jean Clavel, entra Ángel Matías.
y es el que va a poner la bola en juego. Yo te voy a decir una cosa, cada vez que Matías entra a la cancha, cambia el temple de juego. Es muy agresivo y es muy, muy, muy defensivo también. Y acaba de entrar la leyenda viviente de Carola, Pri, Bimbo Carmona. Con la canción de Hulk Hogan. Con la de Ric Flair. Con la de Ric Flair, la leyenda Bimbo Carmona. Filiberto con el balón. Están buscando la jugada correcta. Chequítalo con el pick. Se va por otro lado. Bonito, bonito movimiento. El Filiberto con dos puntitos para los cangrejeros de Santurce. Y eso es un matchup de veteranos. Jonathan García frente a Filiberto. Muchos años, más de 10 años en el BCN. Falta de Isaac Sosa. El árbitro le compró el flap. Oye, Benito, ¿qué es lo más que te ha gustado de Santurce esta temporada? ¿Y qué, qué tú entiendes que nos hace falta para seguir entonces ganando, sacando victoria? Contramano, es una pregunta. Yo no me atrevo. A mí no me gusta hablar de qué le hace falta, porque los que saben son ellos. Ahorita estuve en los camerinos, tuve la oportunidad de estar en el camerino allí, escuchar a los coaches y a ellos, ¿no? Dando los puntos, lo que necesitaban hacer, sí, para el juego. Y yo dije, wow, la verdad que uno habla tanta. Ya tú sabes, desde afuera como que, mira. Pero la realidad es que dentro del juego es totalmente distinto. Así que yo confío en el cuerpo técnico. Los jugadores de este año se ven como que con una química diferente, como que cogiendo una, no sé, está cogiendo una química. Se han compenetrado muy bien la química del equipo. La química del equipo se ve mejorando y yo creo que al final del día eso es lo más importante. Además del talento, todos son muy talentosos, pero la química de un equipo es bien importante y después que eso se trabaje, le veo futuro. Sin duda alguna, este año el equipo ha engranado de una mejor forma, sí, y también nos hemos podido acoplar con los refuerzos. Los refuerzos es bien clave. Nosotros tenemos unos nativos que son muy buenos. Tenemos a Filiberto Rivera, tenemos a José Juan Barea. Pero cuando tú tienes una diferencia con tu refuerzo, que sea el hombre grande cogiendo el rebote allá abajo y jugando el trabajo, haciendo el trabajo sucio, como uno dice, yo creo que este año nos vemos mucho mejor que el año pasado. Y ahí no fue de nuevo, ¿verdad? Fue un intento, Trataron de cortar el balón, pero la sacaron fuera. La pone en juego Ángel Matías, la trae ahora Filiberto con 1.50 por jugarse, pero solamente a Santurce le quedan 6 en el reloj de los 24. La tiene Filiberto driblando el balón, le salen 2. Y nadie se lo dijo. ¿Dónde pasar? Error, Nadie se lo dijo porque nosotros en la posesión ofensiva, Carolina, al hacernos el steal, el reloj sigue corriendo, pues cuando regresamos tenemos todavía. No habíamos hecho un intento del canasto, no tenemos 14, teníamos menos tiempo. Sí, no hubo posesión de balón, así que el reloj sigue corriendo. De 3, Carolina, rebote de Check Diallo, apúntalo, hoy coge unos palés. Filiberto bajando el balón, García en la defensa, Check Diallo. Se fue un poquito ahí, ¿verdad? Un poquito fuerte. ¡Oh, lo dejó atrás! Espérate, Mario dijo otra cosa. La Vizier. Porque Mario se va más francés. Le voy a tirar al medio a Mario. Mario buscó como 7 videos en YouTube para ver cómo decían el apellido. Ah, pues muy bien, eso es así, hay que hacer los research. Él lo buscó la como Vizier, lo decían en NBA. La Vizier. Ah, pero también, a lo mejor ellos decían allá, bueno, La Vizier. Yo sé que la Don Quío les petó. Filiberto con el pase. Aquí va, a Mollero. Ángel Matías debajo contra todo el mundo y apunta los 2 puntitos más para los cangrejeros de Santurce. Quedan 38 segundos. 30-23. Carolina buscando el desquite después de estos 2 canastos de corrido. Efectivamente, ahí consiguieron 2 de parte del número Sheldon Mack. El animal, el más que suena en los juegos. Él es el cero. Tras que no se ve, también es el cero. Cero, el Sheldon Mack. Ha sido la principal arma ofensiva de los gigantes en este primer parcial. Filiberto ahora una última jugada, restando 10 segundos en el reloj. La tiene Filiberto. Vamos a ver cómo acaba esta última posesión. Matías pidiéndola, no. Isaac. Y el Tenovel. El corte de balón ahí. No, eso no valió. No vale. No vale. Eso no valió. Los oficiales están diciendo que no vale. Acabamos de terminar lo que es el primer parcial, 30-25 a favor de los cangrejeros de Santurce. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve.
y quiero felicitar al equipo de Bucabla, la categoría 9 de año que está ahí arriba, porque para esos niños de Bucabla, un buen aplauso a la República Bolívar, que es el momento de la Nunca nos fuimos de esa cueva que se formó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Cruzado para Guayacán, que va detrás. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Bueno, regresamos de nuevo al partido de Carolina versus los Cangrejeros aquí en el Roberto Clemente. Por ahora, tremendo primer parcial, 30-25, controlando los Cangrejeros. Que esto es un regreso a casa. Muy bonito. Mira, Jean Clavel con 8 puntitos, Lavisier con 8 puntos, 3 rebotes, 2 blocks y el diálogo, mira, con 8 puntos y 2 rebotes en lo que está empezando la noche. Carolina, por su parte, Carolina Shelton Mack con 10 puntitos y Condit con 6 y 2 rebotes. Vamos a ver cómo siguen desempeñándose los muchachos. Me gusta cómo va el juego ahora cerradito. La tiene Gilberto Clavel. El diálogo para adentro, es que va, claro que sí. Recibe la falta de Carolina. Eso es Aminu, ahora es refuerzo, ex refuerzo de los Cangrejeros con refuerzo actual. Falta de Aminu para el check diálogo, que yo sé que esos son 2 puntos asegurados. Yo no quiero hablar de más, pero el check diálogo en la línea le va bastante bien. Al momento va con el 100%, anotó sus primeros 2 de la línea del tiro libre. Y estamos acá en la noche de los Sneakerheads, aquí en el Roberto Clemente. El primero es bueno. El primero para Shaquille. Shaquille. Hablamos un poquito, que frente a los tenis que sacaste a pasear hoy. Uy. Estos son una Jordan, el nombre es raro ahí. Las conseguí, tuve suerte cuando las caché. Son una Jordan ahí, pues tienen como de las 4, tienen de las 6, tienen como una mezclita ahí chévere. Grasita. Eso la, se llama grasita, pero para eso era eso hoy, para sacar la grasita. Ahora. Yo vi las que tiene nuestro narrador invitado. ¡El segundo es bueno! El segundo es bueno, check Diallo. Ando con el guiso, ando con el guiso. ¿Tuviste las de Benito? Nunca las tiene camuflajeadas, pero las vimos. Las vimos. Y son palancas arriba. Palancas arriba. Vamos a ver si después se las enseño a los muchachos allá. Carolina el ataque. Shelton Mack para adentro. Y Gilbert, da la falta. Jan está alegando que con el...
cuando viene penetrando con el brazo, le da en el rostro buscando. Vamos a ver ahí el replay. Ahí, sí. Ahí está el replay. Sí, yo él entró muy agresivo. Y está, se vio como que sospechosa, pero los árbitros decidieron que fue falta de clavel para el Shelton Mack. Hay que revisar bien esas repeticiones, porque cuando tú estás dentro del perímetro de si es ofensiva o es block, es muy tricky cómo es que el árbitro va a pitarla. Pero lamentablemente estaba en completo movimiento Jan Clavel y justo debajo del canasto, así que le cantaron block. Igual la posición en la que esté el árbitro que la pita, quizás Jan sabe que le dieron con el brazo en el rostro, pero el árbitro no lo vio. Vamos a ver cómo le va a Shelton Mack desde la línea de... Y el primero es bueno, claro que sí. ¿Qué se va a hacer? Uno más para Carolina, 28-32. Cerrado el partido hasta el momento. Cangrejero haciendo ruido, no los escucho. Ahora sí, Shelton Mack, el segundo también es bueno. Dos puntitos facilito desde la tira, desde la línea del tiro libre. Y anota su punto número 12 en el partido. Se acerca Carolina, solo 3 puntos. Dominan todavía los cangrejeros. 32-29 el ataque, Ángel Matías. Ángel Matías para abajo, claro que sí. Para adentro, qué fuerza. Ángel Matías con 2 puntitos facilitos. Lo hace ver fácil, pero se vio complicado ahí con la pintura llena. Y es que Ángel, eso es lo que le gusta. Cuando lo vemos en la selección del 3x3, eso es lo que le gusta, ir a guapear a puño limpio. Y nosotros tenemos aquí, yes, Gilberto Clavel también, que es de esa selección del 3x3. Bien alto estaba Jan. Balón de los cangrejeros, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Una cosa bien importante también de Matías es que tú puedes ver la diferencia en estatura, pero eso no le limita a él. Entra muy cómodo y es muy, muy, muy asertivo allá abajo en canasto. Filiberto con el balón bajándolo. Vamos a ver qué sucede. Se la pasa a Matías. Matías. Check dialo para adentro. Claro que sí. Check dialo con 2 puntitos más en la zona, como me gusta. Y lleva 12. 12 puntos. Así que Shelton Mack por Carolina y Diallo por nosotros acá por los cangrejeros. Ya lo dije, nosotros ahí. Sí, pues sí, nosotros. Esta es la transmisión de nosotros. Esta es la transmisión de nosotros. Cangrejeros Basket. Esto se está viendo por Cangrejeros Basket. No es por Carolina, punto. No, es Cangrejeros Basket. Ah, así que. ¿Y en la radio, por dónde nos escuchan? Por Radio Isla. Transmitido también por la radio, para que sepan, allá en Radio Isla nos estamos. Jan Clavel, entró casi ahora. Lleva ya 10 puntos, Jan Clavel. Y Jan es de esos jugadores que lo hemos visto aquí con la selección nacional. A él le gusta el escenario del Clemente y cuando los juegos hace falta canastos grandes, ahí está Jan también. No, Jan es una estrella de Puerto Rico y de internacional del baloncesto. Muy contento de su participación aquí en los Cangrejeros de Santurce. Y lo lindo este año es que está jugando con su hermano. No, pero es verdad. Eso cuando a mí me dijeron, mira, va a estar Gilberto y Jan Clavel. Eso fue como que me gusta esa idea. Dos hermanos, los secretos, mira, los más internos, se lo tienen que saber ahí, los trucos en la cancha. Punto de Carolina. Gran canasto de George Condi, de incómodo y en penetración. Cógelo ahí contra la tablita, Gilberto Clavel. Hablando de los hermanos Clavel, tuve la oportunidad de entrevistarlos en el inicio de la temporada y ellos están más que felices de estar jugando juntos porque en esta ocasión es la primera vez que sus papás no se tienen que dividir para ver los partidos. Le pueden ir a los mismos. Ay, se resbaló. Filiberto aprovechándose del tenover. Y en Clavel de tres. Y es su punto número 13. Abusador. Oye, on fire. Pónganle en el fueguito. Y en Clavel otra vez. Y hay tiempo pedido. Vemos como de emergencia este tiempo, ¿verdad? Luego que Carolina se había acercado a 3 puntos, despegan los cangrejeros y ese rally ahora la ventaja es de 10. 43-33 dominando los Santurces. Los cangrejeros de Santurce. Ya iba a decir los Santurces de cangrejeros. Los cangrejeros de Santurce dominando 43-33. Me gusta este juego, emocionante. El público, la cancha se ve llena, todo el mundo pasándola bien.
Y con, no veo a los de las camisas negras que dijeron. Estaban allí con los cencerros tocando desde ahorita, pero esos triples que le hemos dado. Pues, los apagaron, los apagaron. Lo que estoy viendo mucho, si te pido. Nunca, nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. Estamos de vuelta. Carolina con el balón, que están abajo por 10. 43-33 domina Santurce, restando 6-40 en el marcador. Ian Clavel con la defensa. Carolina buscando el ataque. Lo necesitan ya, de mera. Dos para Carolina. Nuevamente George Condit, que ha hecho de todo. Lo ha hecho en la pintura y ahora demostrando también que tiene ese mid-range en su repertorio ofensivo. 35-43, Cangrejeros dominando. Gilberto Clavel con el balón, se la pasa el brother a Filiberto. Filiberto con el pase de tres. Matías, ¡yes! ¡Cógela! Es que es un jugador muy efectivo, tanto ofensiva como defensivamente. Nos da el espectáculo que estamos esperando. Ángel Matías de tres, otro triple para Santurce. Oye, ¿y cuántos llevan? Ya llevan 8 triples. 8 triples los Cangrejeros de Santurce. Los estamos bombardeando. Y ese es nuestro fuerte. Tenemos, yo me atrevo a decir que tenemos dos de los mejores tres, de los tres puntistas de lo que es el BCN. Tenemos a Isaac Sosa y tenemos a Jan Clavel. Punto de Carolina. No, 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 Jan Clavel. En esta ocasión no se pudo, pero no todos van a ser efectivos. Así que calma, calma. Lo importante de Jan Clavel es que no es tímido y no va a parar de tirar. Oiga, Condit ahora un poquito de malas atrás. Condit de bien lejos, falla el balón, rebote de los Cangrejeros. Gilberto Clavel con el balón, se la pasa al hermano. Jan Clavel para Matías. Matías en la pintura. Pase bonito para Chuck Diallo, pero pierden el balón. No. Y efectivamente, perdimos el balón. Bola afuera. Y Filiberto estaba solo en el ala, la estaba pidiendo a gritos. Porque tuvimos estaban, una oportunidad, pero sí, Chuck Diallo no la vio. Estaban los 5 gigantes de Carolina en la pintura y teníamos 2 tiradores afuera en esa jugada anterior. Una nota interesante es que Tremont Waters lo que lleva son 2 puntos solamente hasta el momento. No lo mencionen mucho, por favor. Pero estamos haciendo bien el trabajo. Estamos no. defendiendo. Sí, sí, sí. Están siguiendo las indicaciones de lo que se habló en ese... Claro que sí. Warel. ¿Dónde está Warel? No lo llamen. En el balón. No lo podemos llamar. Carolina en el ataque. La defensa de los Cangrejeros. Me gusta la defensa. Pisó la línea. Yes. Defensa efectiva. La botaron. Me gusta esa defensa. Por ahí no cabía y hicimos la gestión defensiva para que tocara la línea y ahora tenemos el balón. ...46-37 a favor de los Cangrejos de Santurce. Tratan de Carolina haciendo lo posible, pero todavía no es suficiente. En este segundo parcial la tiene Filiberto a Jan Clavel. Recibe la cortina. El pase. ¡Oh! Interceptan y la pierden. Carolina el ataque. Adentro y que va y tiró. Ahí.
Los dos puntos, efectivamente, en la pintura de Carolina. Se acerca Carolina a 7 puntos, 46-39, dominando los cangrejeros. Hay tiempo nuevamente y nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. Partido 46-39, Santurce dominando. Partido emocionante hasta el momento, competitivo. José Juan Barea con el balón, se la pasa a Jan Gilberto, a Gilberto Clavel. Matías con el balón, se la... Ey, ahí ocurrió algo, claro que sí. Pero ¿por qué tú te quejas, muchacho, si le diste el bimbazo? Ahí nos cobramos el bloque que le dieron a Jan Clavel, ¿verdad? Que no pitaron nada, pero en esta ocasión estamos cuidando muy bien a nuestro José Juan Barea. Buen arbitraje. Me gusta cuando se mantiene así el arbitraje parcial, cantando las faltas que son, de la manera que son. Y Barea sacando el balón. Matías se le devuelve a Barea. La defensa de Carolina ajustando el pase. ¡Uy! ¡Falta! Peligroso para ambos jugadores. Sí, sí. Porque Gilberto hace el fake. Condit ya está en el aire y es prácticamente lo que se le dice como una camita. La camita. Está molesto Condit, está molesto. Y yo no quiero ver a nadie lesionado. Y en el caso de Condit, menos que nuestro centro de la selección nacional. Sí, no. Y por ahí vienen nuestras ventanas también, o sea, no. Estamos en el primer fin de semana de julio. Regresamos sí. Aquí a Roberto Clemente. Vamos a estar jugando la selección nacional de Puerto Rico y nos enfrentamos a Estados Unidos y a México. Barea con el balón. La cortina, buscando el jugador libre, de 13 fue a fuego, ¿qué? Falló Barea, rebote de Condit. Sheldon Mack al ataque. Y se ve decidido, quiere ir para adentro. Pasa el balón, está en la zona de pintura. Buen robo de balón de José. El pase de Barea largo. ¡Jan Clavel! Pero hubo falta en la jugada. Y Jan cayó aparatosamente. No, ya se levantó. Me asusté también. Están jugando agresivo con Jan Clavel. Lo sé todo. Importante que restando 3.23 ya hay bono. Así que cada falta que cometa los Gigantes de Carolina, Santurce irá a la línea. Hay que cobrar con éxito esas tiradas libres. Y se van a cobrar, claro que sí. Y Jan Clavel con el primero y ¡buah! El primero es para acá. Esta es la oportunidad ahora de nosotros organizar un poquito más el juego y penetrar para entonces tomar ventaja de la bonificación. Y Jan Clavel con el segundo. Vamos a ver si es bueno y
claro. ¡Ay, cómo se salió esa abusadora, traicionera, bandida! Se salió el balón y ahí va Carolina para abajo. Pase afuera de tres. ¡Uy, el triple! Sheldon Mack otra vez. Sheldon Mack, el asesino. Oye, la otra vez yo estaba escuchando el juego por la emisora de Carolina con los... Y lo único que escuchaba era eso, Sheldon Mack, pero Dios mío, hagan algo con ese hombre. Y hoy debe estar en la misma línea porque es el que está cargando la ofensiva con 17 puntos. Buena gestión defensiva ahí de Condit. Trató la Visiel, pero se le hicieron difícil ahí adentro. Y ahora es buena la gestión defensiva. Ángel Matías, Jan Claver de tres. No pudo ser, rebote de Carolina, falló Jan Claver el triple, un poco apresurado ahí, ¿verdad? Como... Que lo vio completamente solo y cuando tú tienes a tu tirador spoteado de tres, tú se la tienes que dar. Triple de Carolina. No va. Rebote de la Visier. José Juan Barea bajando el balón. Penetrando, se la pasa a Gilberto. Y Gilberto, bonita. Y me parece que Condit, no sé si está cogiendo y pidió cambio. Miró a su asistente Leguaril y se sacudió la camisa, aparentemente, quizás del golpe que recibió acá, no se ha recuperado. Esperemos que no sea nada grave. Exacto. Bonito el pase, bonito. Asistencia de Aminu a Trevon Waters. A Trevon Waters, Aminu, pero la asistencia bonita de Aminu, me gustó eso. Barea con el balón. Va para adentro. Y no me gusta decirlo, pero el tapón. Y Carolina. Apareció Tremont Waters. Con los dos puntitos, Carolina. 46-49. Se están acercando, están ahí a tres puntitos. No me gusta. No me gusta. Hay tiempo nuevamente y nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. En esta parte final del segundo cuarto, el Barea para abajo. Y esa no le gustó recibió, a Barea. Recibió el... ¡Ah, qué faltaba! Pero... Corte de balón de Isaac Sosa, me gusta la defensa. Ay, pero está pasando. Isaac Sosa con el balón, se la... Barea de tres. El micrófono debió ponerse a pulsar doble. Carolina con el balón. Recibe la falta. Y estamos confrontando un poquito de problemas técnicos. Nos escuchamos doble, hay como un feedback.
Si hay un FIFA. Está, la producción está trabajando. Hay un FIFA. Que... Ah, mira, si ahora aparecieron los fanáticos de Carolina. Ahora volvieron a estar tocando. Se acercaron a Tres Chavos y entonces están ahora activos de nuevamente. Volvieron a aparecer los fanáticos de Carolina. Sacaron de nuevo las panderetas, los encerros, pero se las vamos a hacer guardar nuevamente. La cosa es que los vemos tocando y mirando para acá. Están jugando. Más con el tiro libre efectivo. Y el juego se pone a solo un puntito. Santurce arriba todavía. No perdemos el control del partido, aunque sea por un punto. La tiene Barea controlando el balón. Le salen dos. El pase largo. La pincel para adentro. El pase a Check Diallo. Por poquito. Y no sé con claridad qué es lo que está pasando. Acabamos de presenciar que uno de los del banco, si no me equivoco, Zambrana, entró a cancha. José Juan Barea lo está protestando. José Juan Barea, adicional a que es un gran jugador, también es muy listo en la cancha y está pendiente a todas estas cositas que nos puede ayudar. Y se lo hace saber a los árbitros. Rápido. De mil maneras y de mil idiomas. José Juan Barea con el balón controlando. Quedan 26 segundos de este segundo parcial. La cortina de Check Diallo. El pick and roll para... Cortan el balón, Carolina. No, el triple. Falla, rebote de Check Diallo. Y Wittian es un peligro en la línea, así que tuvimos suerte que falló este canasto de tres. No, y que entró y salió. Eso fue... Tenemos que capitalizar y por lo menos anotar un canasto para tener una ventaja nuevamente de 3 puntos en lo que va a ser el final de la primera mitad. Y que nosotros hemos, volví a decir nosotros hemos estado controlando lo que ha sido el partido. De principio a fin. Sí, cuando Carolina hizo su avance, que se colocaron a 3 puntos, nosotros vinimos y le despegamos 10. Y aquí vuelven a acercarse. José Juan Barea y recibe la falta. Así que vamos para la línea. ¡Ey! Apunta ese. Pues mira, curioso, Barea no pudo anotar en el partido. Ese que no contó, lo anotó, pero ahora va a la línea del tiro libre. Y como se dice, los jugadores a veces que no, para encontrar su ritmo ofensivo, necesitan eso, van a la línea del tiro libre. Ahora Barea encesta esos dos y nos vamos bien para el halftime. Nos vamos con 50 puntos en el halftime, buenísimo, controlando. Debería anotar los dos tiros libres. Barea es un caballo en la línea, juega para un 90% en el tiro libre, así que vamos a ver si estos son sus primeros dos canastos. Un poquito de drama aquí. El público gritando Barea en la línea de tiro libre. Y el primero es bueno. El primero es para los cangrejeros. 50, llegamos a los 50. Interesante, nosotros no hemos anotado más de 82 puntos jugando contra los Gigantes de Carolina. Hoy pareciera que vamos para 100 puntos. Yes, el segundo también. Quedan 5 segundos. ¡El corte de balón de Philly! ¡Y el cabal de 3! ¡No! ¡No! ¡Qué jugada para terminar! ¡Qué jugada, señores y señores! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! El corte de Filiberto se la pasa a Jan Clavel. Y Jan Clavel, mira, casi del logo, del cangrejero. De la palanca de arriba con el triple. Póngale el fueguito, que no se lo quiten. Y así finaliza lo que es el segundo quarter de los cangrejeros de Santurce, 54 a 48. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el análisis de la primera mitad. ¡Yeah! ¡Wow! Firmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado.
La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía. Un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. Verdanza Hotel. Turistea por todo Puerto Rico. Visita voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. Bueno, regresamos aquí al halftime. Tremenda primera mitad. Ese, yo no he podido superar el final ese, el tiro de Jean Clavel, la asistencia, el corte de Filiberto y la asistencia. Nada, olvídate de eso. Es que nos hacía falta, porque ya Carolina se había acercado a un punto. Vinieron las dos tiradas libres de Barea. Y cuando parece que iba a ser la última posesión de Carolina, viene el corte y el canastazo de Jean Clavel para irnos más que felices a lo que es el halftime. Es así, terminamos el segundo parcial 24-23 y es un avance que hicieron los cangrejeros en el último minuto porque estábamos 19-23. Y ahí estamos viendo parte de lo que sucedió en la primera mitad. Hemos visto ahí canastos de Carolina, vimos a Condit que tuvo una muy buena primera mitad también. Sheldon Mack, que ha sido la voz cantante. 19 por los gigantes. 19. Sheldon Mack. La defensa de Carolina se ha dividido entre los dos refuerzos. Bueno, Sheldon Mack es nuestro centro, o sea, que no es un refuerzo, ¿verdad? Pero es de la familia puertorriqueña y tiene 19 puntos y Condit tiene 10 puntos. Condit, que hay que ver si para la segunda mitad va a estar en cancha. No sabemos cuán seria sea, digamos, el golpe que recibió.
esperemos que no sea nada, nada serio. Mira, y Warren, aunque tiene 4 puntos, tiene 7 asistencias. Eso es lo que dice ahí. Sí. 7 asistencias que de alguna manera u otra ha estado. Aunque no ha estado tan ofensivo, porque en los primeros 2 partidos que estuvo jugando con nosotros, en el primer juego nos anotó 30 puntos en el primer juego, si no me equivoco, tengo por aquí las estadísticas. Abusador. 27 en el primer juego y 15 en el segundo. No, pero 7 asistencias en la primera mitad, eso es un aporte. Y aquí estamos viendo asistencias también nuestras con el triple de Jean Clavel, que como él nos tiene acostumbrado, aquí vemos a Matías, pero Jean Clavel, cuando él, ahorita sí me lo dijo, un jugador que cuando calienta, sigue tirando y no es tímido. Eso es lo importante de Jean Clavel, que no es tímido y aunque no esté encestando el triple, que es su fuerte, sigue como quiera tomando el tiro porque la bola va a llegar. ¡Ay! Ese triple es el más que me gustó de lo que va de noche. Nos puso a gozar a todos aquí en el Roberto Clemente. 54. Hoy no sabía que vamos a terminar tan. 54-48, 54-48, memorícense lo que así fue que terminó esta primera mitad, dominando los cangrejos de Santurce. A mí me parece que la segunda mitad promete. Yo estoy contento, yo estoy tratando de no emocionarme, pero ese triple a mí me tiene todavía, mira. Y eso es bueno para los muchachos porque también vienen para esa segunda mitad. Vienen más motivados y nosotros. Sí, claro. Nosotros tenemos una desventaja que en el tercer cuarto los cangrejeros de Santurce cuando salen a cancha no salen tan efusivos, ¿verdad? No salen tan activos como siempre juegan en la primera mitad. Y aquí es donde nosotros tenemos que capturar ese triple que nos dio Jean Clavel para irnos en la ventaja y mantenerla. Y también es que nosotros desperdiciamos esa ventaja de 10 puntos. Ellos se acercan a uno, pues ahora tú volver a comenzar a armar tu carrera. Si nosotros no salimos con energía en este tercer quarter, luego de ese canasto, es complicada la situación. No, pero la energía, mira, la cueva está hoy. La cueva está activa hoy, así que esa segunda mitad promete mucho. Los cangrejeros dominando. Jean Clavel, 17 puntos. Check Diallo con 12 puntos, 3 rebotes. Y mira, el pana mío, Lavisier con 8 puntitos. Me gusta cómo está corriendo la ofensiva y la defensiva de los cangrejeros en el día de hoy. Y eso que nosotros no hemos tenido tan presente ni la ofensiva de José Juan Barea. Solamente 2 puntos. Y han sido el tiro libre, ni la ofensiva de Isaac Sosa, que sabemos que es otro de nuestros tiradores elite que tenemos en los cangrejeros de Santurce. Que se duerman, que para la segunda mitad, a ver, es que viene Isaac. Necesitamos que nuestro tirador despierte. Isaac Sosa solamente lleva 2 puntos también. Y al momento nos encontramos en desventaja en los rebotes, que yo siempre lo recalco porque nosotros tenemos una debilidad ahí también. Y ahora mismo nos encontramos 11 rebotes a 18, pero en las asistencias estamos empate. Ambos equipos tenemos 13 asistencias. Así que hemos repartido el balón, fíjate. De las 13 asistencias de Carolina, 7 son de Waters. Así que él no ha sido la pieza grande ofensivamente, pero sí es el que lo ha estado alimentando. Y ya vimos lo que ha hecho Sheldon Mack, que prácticamente no ha fallado. Y mirando las estadísticas, nuestro José Juan Barea y Waters están jugando prácticamente similar. 7 asistencias también tiene José Juan Barea. Y eso es bueno, hay que llevarle la bola a los muchachos que han estado calientes, pero cada uno de los jugadores que ha entrado en la rotación de los cangrejeros ha hecho de su parte. Vimos a Filiberto con la gestión defensiva. Y aparte que Filiberto pues es uno de los veteranos nuestros y con un gran IQ en cancha para distribuirle el balón a todos nuestros jugadores y tiradores. Ya vieron cómo con ese corte de balón enseguida pase directo a Jean Clavel con la asistencia. No lo pensó, eso fue como automático, corte. Y Jean Clavel tampoco lo pensó para tirarla, eso fue de una. Pero sabemos que ya no lo piensa mucho para tirar, pero aquí es la inteligencia de Filiberto Rivera, el IQ. Los años que lleva en el BCN y lo rápido que él puede saber y darse cuenta de que quedan 2-3 segundos, corte de balón y rápido para el canasto. Sí, Benito está contento. Vamos ganando el triple, vamos contentos, estamos contentos. Oye, y me dicen, bueno, estamos 54-48 y nos informan que nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con el inicio del tercer parcial. Confirmado. Liberty revalida como número 1 con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. Thank you.
La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía. Un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. Verdanza Hotel. Turistea por todo Puerto Rico. Visita voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. Hey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama. Vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama. Me lo digo. Y empezó la segunda mitad de este partidazo. Partidazo entre Carolina y los Cangrejeros de Santurce. Ian Clavel con el movimiento de balón. Se la pasa Isaac Sosa. Isaac Sosa tira sin miedo alguno. ¡Y te lo dije! Habíamos comentado que Isaac no había estado tan activo, pero no había tirado casi. No había tirado nada, pero yo sabía. Yo te lo dije que en la segunda mitad venían a... Mira. Recuerdo tus palabras. Dijiste, duérmase. Así que dos de Isaac Sosa, 56-48. Ese mensaje le llegó y anotó su cuarto punto. Cuatro puntos nada más lleva Isaac. Corte de balón de José Juan Barea, que él mismo la va bajando. Con el driveo, buscando la posición de Check Diallo debajo y lo encontró. Y son dos para Santurce, señores y señores. Este juego está. Y esa es la jugada que tenemos que ver en repeat. Aprovecharnos de Check Diallo, que allá abajo está imposible y siempre es muy efectivo. Y si combinamos lo que sucedió al finalizar la primera mitad y esta, el rally de Santurce de 9-0,
volvemos a tener ventaja de 10. 58-48 a favor de los Cangrejos de Santurce, que empezaron esta segunda mitad con una energía que yo no sabía. Después del canasto de Jean. El canasto, ¿quién va a entrar? José Juan Barea, sin miedo para abajo. Y ahí se vio difícil, se vio con un poco de dificultad buscando la falta, que él muy bien sabe hacerla, pero tenemos el balón, se fue de las manos de Carolina. Así que los Cangrejeros hemos comenzado 4-0 en este, el tercer parcial. Y quedan 8 segundos del shot clock. ¿Cómo es? Sí, el shot clock. El shot clock. Ay, bendito. Check Diallo. Y esta segunda mitad comenzó, mira, con los Cangrejeros. 6-0, y eso obliga al dirigente de los Gigantes, Carlos González, a pedir tiempo. El botón. Y nosotros ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Dianches. Nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán, que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman. De noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el Ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les... Y estamos en cancha de nuevo, Carolina con el balón. 60-48. El triple, mira, sin vergüenza ahí en la cara de Barea. Buenas manos de Jean, pero lo falló, y el rebote de Jean Clavel. Barea de nuevo bajando el balón, controlando. Jean Clavel ahí, marcado por Carolina. Isaac Sosa con el triple, fallando, y Carolina ahora. Shelton más con el triple, falla, rebote de Barea. Barea bajando el balón. Nos engañó a todos, pensé que se le había pasado. Sí, yo me quedé esperando qué va a hacer Barea. Check Diallo con el balón, se la pasa Isaac Sosa. Isaac Sosa va para adentro, atacando de la zona de pintura. Bonito los dos puntitos de Isaac Sosa. Benito, te quiero preguntar, los fanáticos están locos por saber, ¿tú jugaste baloncesto? Por eso estoy con el micrófono aquí, no estoy en ese tabloncillo. No, a mí me gusta el deporte en general, y el baloncesto es uno de mis deportes favoritos, y me gusta jugarlo, me gusta practicarlo, pero no le recomiendo ningún. El first pick en la guerrilla nunca soy yo. Si soy yo es por cariño de mis amistades. Para no comprometerte con los jugadores de Puerto Rico, ¿cuál es tu jugador favorito de baloncesto, digamos, de la NBA o del mundo? Mano, mi jugador favorito siempre fue Kobe Bryant en la NBA. Siempre fue Kobe Bryant, fue el primer jugador. Yo tengo un recuerdo bien, bien vivo, pero al mismo tiempo como que bien lejano, de los primeros juegos de baloncesto que vi en mi vida, como con 5 o 6 añitos. Recuerdo el televisor, recuerdo el cuarto, recuerdo todo. Con mi papá viendo unos playoffs, que eran los playoffs del 2002, si no me equivoco, que era para cuando estaba Kobe, Shaq. Kobe con Shaq. Claro, entonces esos son los primeros recuerdos que yo tengo de viendo NBA, el buzzer beater de Derek Fisher con 0.004 milésimas de segundo. Esos son los recuerdos que yo tengo. So, yo crecí jugando, viendo a Kobe Bryant, y ese fue mi jugador favorito. ¿Y lo pudiste ver?
Pues fíjate, pude verlo ya cuando yo tenía las palancas para ir a un juego. Ya él estaba retirado, pero pude ir al juego donde le retiraron las dos jerseys. Ah, no, fuiste espectacular. Fuiste a una fecha grande. Sí, y lo pude ver así a mano de cerca. Y yo nunca había sentido, yo estaba, bueno, con la piel irisada. Me hice bien emocionado. Como dice el americano, estaba starstruck. ¿Viste esa persona que...? Sí, sí. Venga, ¿y era el Laker? ¿O...? Me mantengo Laker por Kobe Bryant, pero en verdad en este punto ya como que me disfruto el NBA. Ya estoy como que ya mi jugador favorito era Kobe Bryant, los Lakers sí, siempre los apoyo, pero me gusta mucho el Luka Doncic, y muchos jugadores jóvenes que hay ahora mismo en la NBA, pero me disfruto los juegos. Ahora mismo que los playoffs están buenísimos, me disfruto los equipos, no estoy como que triste porque se eliminó tal equipo. Me puse un poquito triste cuando se eliminó Luka, okay, con los Dallas, pero me lo disfruto cada equipo y cada juego. Y ya que mencionas Kobe, ayer Jason Tatum jugando con la muñequera con el 24, sí, mano, que es bien raro ver a un Celtic. ¿Un Celtic? Utilizando los Lakers. No, eso... eso es guerra. Sí. Yo lo estaba viendo ayer y yo soy fanática de los Lakers, súper fanática de Kobe. Tuve la oportunidad de verlo frente a LeBron en 2013. Wow, eso Lakers es... en Miami. Eso es... Pero fue impresionante ayer ver a Jason Tatum usando el número 24, porque el equipo lo tiene aquí, dice RIP. ¿Verdad? Porque después, pues, lamentablemente por la muerte de Kobe Bryant, pero él dijo en la conferencia de prensa que es la primera vez que lo hace y le resultó bastante bien. ¿Van para la final? ¿Van para la final? Que se enganche dos ahora para la final, que se enganche. Bueno, y en lo que estuvimos aquí hablando un poquito, conociendo algo más a Benito, nos mantenemos en la ventaja 62-53. Estamos en ventaja, estamos cómodos por el momento, ni tan cómodos, pero estamos cómodos. 62-63, 65 por estar hablando. Jan Clavel controlando, bajando el balón. La ventaja es de 7 para Santurce. La tiene ahora Isaac Sosa. Se la deja a Jan. Y Jan llama a Delo para que le haga el pick. Y va para abajo sin miedo alguno. La gurita la falla. Rebote de Carolina. Que van atacando sin miedo para abajo. ¿Y qué? ¡No! Y ahora Carolina se acerca. 57-62, no hice más que decir que estábamos cómodos y se puso duro el asiento. Pero pidieron un tiempo y nosotros ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Efectivo, por favor, cambia de tema, ey, alta gama. Vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman, ey. Vestido de negro como Batman. De noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman. Que tengo el ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema, ey, alta gama. Vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman, ey. Vestido de negro como Batman. De noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman. Que tengo el saco. Y volvemos al juego. Santurce dominando todavía 62-57. Pero Carolina ya se está pegando. Peligroso, Carolina. Y luego del timeout de Carlos González empezando este quarter,
el rally de Carolina fue de 7 a 2 luego de ese timeout. Efectivo timeout. La tiene Jan Claver. De Claver a Check Diallo, que es marcado, pero él sin miedo. ¡Uy! ¡No me gusta la chapa! ¡No me gusta cuando son para nosotros! El tapón que le dieron a Check Diallo. Falla Carolina, rebote. José Juan Barea sin miedo con la güirita linda. Traicionera, se salió esa bola. Se falla la güira José Juan Barea y rebote de Carolina. Gian trató de tapearla, pero no pudo. Aquí es donde estábamos hablando ahorita cuando finalizó la primera mitad, que tenemos que organizarnos un poco. No siempre el tercer periodo para los cangrejeros es el favorito. No, y lo que es. La visir. Mira, Mario. Si tú le hubieses puesto el apellido. Hay que ponernos de acuerdo. La visir. La visir con el canasto. 64-57 la tiene Carolina. Shelton Mack con el tiro, falla, rebote de Barea. Por fin falla. Barea bajando, la bajará. Sin miedo va para adentro, sin miedo va para adentro. Ten cuidado. Sigue con el manejo de balón Barea, no encuentra a nadie a quien pasársela. Decide calmar la situación. La vacía el de tres. Quedan cinco. Sin miedo. Ya, es que ya la Panticito se llama eso, Panticito. Ya cumplió la cuota con sus dos triples en la primera mitad. Panti. Cierto, fueron en el primer cuarto, fueron temprano. Está bien, eso no es nada. Seguimos adelante. 64-57. Los cangrejeros dominando en la cueva. El regreso a Roberto Clemente. Estamos de vuelta en casa. Y Carolina va al ataque. ¡Ay! Corrió con el balón. Fue un late call. Sí. Se tardó mucho en pitarla, claramente. Fue confuso, porque fue como un tropiezo. No sé qué sucedió, pero el árbitro ha cantado. La está peleando, pero lamentablemente no suelto el balón en ese cuando se resbaló, así que pues corrió con el balón. Y tampoco intentó continuar dribleándola en el piso. Ay. Oiga, ahí con. Y la falta, oye, papá. Qué inteligente es nuestro José Juan Barea, qué inteligente es. Acabamos de presenciar donde la hazaña, ¿verdad? Donde cuando tú eres muy listo en la cancha también le sacas la ventaja porque le iban a cortar el balón. Experiencia, acuérdate que, mira, Barea, el que fue campeón primero que LeBron, e iba para abajo. Buen punch. ¡Uy! Yo pensé que se le iba a dar, pero la completó. Shelton Mack. Con los dos puntitos para Carolina que se pegan. 59-64. Jan Claver con el balón. Se fue con el triple sin miedo alguno. Y lo consiguió el triple de Jan Claver, que está on fire. Lleva 20, Jan. Jan Claver es un jugador que tú lo quieres siempre en tu equipo porque no es tímido. Y él mismo. Triple. Buen triple. Triple de Carolina. La vacía con el triple. ¡Vamos a devolvérselo! ¡Lausier! Con el triple para los cangrejeros. Carolina va para abajo. Sin miedo el ataque. Dos puntitos y esto se está poniendo el Tommy Dame. Santurce 70, Carolina 64. Restando 3:16 en el reloj. Jan Claver con dos puntitos para los cangrejeros. No se detiene, el fueguito no se le apaga. No encuentran cómo. Jan Claver otro punto más. Y lleva 22. 20. ¡Ay! Falla Carolina, rebote de la Bessier. Barea la va bajando. Barea viendo a quién darse. ¡No! A los ¡no! ¡Uy! Jan Claver de tres falla, rebote. Check Diallo con el rebote y el punto en la pintura. Falta y la falta. Y la falta. Y la ventaja vuelve a ser de 10 cuando Diallo va a tratar de convertir la jugada de 3 puntos. Esto de narrar no es fácil, esto es muy rápido. Y yo que soy una persona que me envuelvo con algo y yo veo algo y me quedo pensando en eso media hora hasta que lo suelto y voy a lo próximo. Eso es como que
Estamos todavía celebrando los canastos de Jean Clavel y pasan tres jugadas. Pero estamos atacando muy bien y estamos reconociendo cuando de momento se nos va la ventaja, nos organizamos. Podemos ver un juego de momento que al toma y dame, como vimos ahora. Coge nuestro José Juan Barea, organiza el partido y tomamos la ventaja de 10 puntos nuevamente. Y ahora de aquí vemos donde está el palco de abonados de cangrejeros, bueno, de un buen grupo de cangrejeros. Y escuchamos ese grito famoso que si usted va a los Juegos de los Cangrejeros aquí en el BCN y también en el béisbol, es el gran muñeca que hace el grito de Santurce ahí. Check Dialo fallando el tiro libre de tres. Carolina, no es efectivo, la falta en el rebote ahí. Sí. Y el intento de tres fue de Condit, que hasta ahora por lo menos en los triples no ha podido. Y vemos a Check Dialo que está como un poco perdido, no entiende de dónde le pitaron. Ah, se la pitaron a Filiberto Rivera. Eso era lo que estaba peleando Check Dialo, porque él dice, no lo toqué, porque me la están pitando. Pero se la pitaron a nuestro capitán, Filiberto Rivera. Y entra Gilberto Clavel. Gilberto Clavel a juego. Carolina con el balón. Uy, eso fue raro. Uy, dos puntitos para Carolina. Incómodo el canasto. 66 a 74, todavía dominando los cangrejeros. Filiberto con el balón, el pase a Matías en la pintura. Ahí donde se cruce. ¡Qué balón de tu va, muchacho! Ángel Matías con dos puntitos para los cangrejeros de Santurce. ¡Qué bueno! ¡Ey! Se calientan los ánimos. No. Con Matías no. En un segundo se prende y podemos perder el control aquí. 3-3 vibe. Eso mismo. No te ponga. Y para que tú veas, cuando tú sientes que no le diste un foul, que es que venimos chocando los dos, ya me pitaron el foul, pero no me pongan la mano encima. Es que vimos cómo Tremont Waters lo empuja, entonces sí. No se va a quedar dado. Y nosotros tenemos una desventaja, y es que hemos peleado muchas jugadas de más y nos han cantado muchas técnicas, así que los árbitros nos tienen ahí en la mirilla. Y yo estaba por decirlo, pero este quarter es de playoff. Este quarter ha sido de playoff y ahora este calentamiento aquí emocional lo confirma. Esto parece un quarter de playoff. Y ahora Barea se para del banco. Barea, siéntate, chico. Pero está más controlado. Le parece que lo llevaron a capítulo y está más controlado. Pero es que está alegando la jugada, porque es que de nuevo empujan a Matías y no están pitando ni doble falta ni tan siquiera doble técnica. Vamos a ver cuál es la resolución, porque todavía estoy... Bueno, quedan 2:05 del tercer parcial. Los ánimos se están poniendo intensos. 76 a 66 a favor de los cangrejeros de Santurce. Y ahí están mandando a sentar al banco de Carolina. Uy, ahí están los cangrejeros abuchando la actitud del banco de los Gigantes, donde se crecieron. Y por lo que los Gigantes van a la línea del tiro libre, porque hay bono para ellos. Así que cualquier falta personal que cometan los cangrejeros, los Gigantes van a ir a cobrar a la línea. ¿Quién está en la línea? Que no logro ver. ¿Quién está en la línea? Tremont Waters. En la línea falló el primero y no me alegro. Y el careo se quedó ahí solamente en la falta de Matías a Tremont Waters y no pitaron más nada. No, ahora resolver en la cancha. El segundo de Waters falló los dos. Impresionante. Falló los dos. La presión de la cueva. Un canasto ahora de Santurce va a hacer explotar aquí el Clemente. La tiene Ángel Matías. Ángel Matías se la pasa Isaac Sosa. Isaac Sosa con el tiro sin miedo alguno. Falla, rebote de Carolina. Y es que estamos viendo cómo los cangrejeros siguen buscando su tirador. Isaac Sosa tiene que despertar. Cruz de tres. Y efectivo el triple de Cruz para Carolina, que se acercan 69, todavía no llegan a 70. Y me parece que lleva 7 puntos en este parcial. Había metido 2 de campo y ahora con este triple.
Ángel Matías a Lavasier. Lavasier de distancia. Falla el mismo, coge rebote. Filiberto y Isaac Sosa de tres. ¡Ese sí! Isaac Sosa de tres. Estamos contentos, estamos felices. Y es el primer canasto de tres para Isaac Sosa en la noche. Manteniendo la ventaja de 10 puntos. Santurce 79, Carolina 69. Y es el décimo triple de los cangrejeros. On fire en la línea de los tres puntos. Estamos jugando ahora mismo para un 50% en la línea de tres. Igual el otra vez en la línea. Ahora sí. No creo que veamos fallar a Ramón Juárez dos tiros libres corridos de nuevo. Primer tiro libre efectivo. Oye, este jugo de los cangrejeros. El jugo de los cangrejeros me tiene diciendo. El néctar de los cangrejeros. El jugo de cangrejo. Señora y señores. Están cambiando de balón nuestro capitán. No pierde un segundo, ¿verdad? Ese descansito es bueno. Cuando hacemos un cambio de balón, nos amarramos los cabetes. Está sudado, ya estamos muy sudados. Filiberto sacando el balón y bajándola. Y están preciando ahora. Un minuto resta de este tercer parcial lleno de emociones. Filiberto controlando. Y cambió la jugada, Fili. Sí. Ángel Matías con el balón, se la devuelve a Filiberto. Filiberto de tres sin miedo alguno y iba. ¡Ay! Parecía que iba para adentro, pero no, rebote de Carolina. Para adentro que va, claro que sí. Y fácil la guirita de Carolina, que no logra alcanzar. Sheldon Mack, que lleva 25. Sí, ahí nos quedamos cortos en la rotación. Sheldon Mack, que lleva 20, diablo, 25. Sí, abusador, el que está cargando la abusador. Ofensiva. Filiberto de tres. Lo piensa. Ángel Matías, ese sí. ¡Gol! El triple de Ángel Matías para los cangrejeros de Santurce. Bonito el triple, me gusta cuando tiran así sin miedo alguno. Carolina quiere devolvérselo, pero falla. Rebote de Ángel Matías, que cierra este tercer parcial con un triple y un rebote. Cangrejero arriba, 82-73 dominando. La cueva se crece. Nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Efectivo, por favor, cambia de tema. Ey, alta gama. Vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama. Me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama. Pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman. De noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman. Que tengo el sal. Y
si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de fama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman. De noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el saco. Y si no estás hablando de efectivo, por favor. Y comenzamos el cuarto parcial, 82-73 la ventaja para los cangrejeros de Santurce. Shel Tomás con el pase. Falla, rebote de Carolina. George Condi. Condi con el rebote. Y la falta técnica llegó 5 minutos tarde. Es que se estaba quejando que le dieron debajo el palón, que anotó el canasto. Así que en el reclamo se llevó la técnica. Último parcial, este, pronosticado con mucha emoción. 82-75 a favor de los cangrejeros. Y va para la. ¿Va para la línea o no? Ya la, Isaac Sosa cobró la técnica. ¿Ya la cobró? Sí. Pero, ¿anotó? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue eso? Yo no vi eso. La anotó en su punto número 10. Ay, mi madre. Por los cangrejeros, Jean Clavel, 22 puntos, 5 triples. Para abusador, quien. Abusador. Diallo 18. Y Benito, ¿quién tiene 13? Lava Seager con 13 puntos. Y 11 triples para los. Para los cangrejeros. Y la Vizier lleva 3 de 4 triples. Y en el caso de los Gigantes, Sheldon Mack con 25 puntos. Sheldon Mack. Tremont Waters, 12 puntos, 7 asistencias. Se ha quedado con las 7 asistencias. Se ha quedado. Subió los puntos, pero se quedó igual con las asistencias. Se quedó igual. No, es como yo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Pero despertó. Terminó la primera mitad solamente con 4 puntos. Así que ya lleva 12 y 7 asistencias. Ángel Matías con el balón, va para abajo sin miedo. El donqueo de Ángel Matías. ¡Hulk! Durmió. Mucha fuerza. Carolina va para adentro, pero choca con el hombre. Ángel Matías, a la verdad que ese hombre allá abajo es un dolor de cabeza. Ángel Matías, qué fuerte ese donqueo. Qué efectivo es, acaba de anotar un triple, corre la cancha completa, defiende. Defiende. No, eso es un animal. Lleva 14 puntos Ángel. Pero ahora va para el banco, me parece, tiene 4 faltas personales. Y lo que estaban alegando es que él brincó, o sea, de manera vertical, él no brincó hacia el cuerpo del jugador, sino que el cuerpo, el jugador Mac, en este caso lo atacó a él, y por eso él decía, mira, yo no le di falta. Pero por tal razón, el primero es negativo. No va para adentro. El primer tiro libre de Mac. El segundo, ¡tampoco! Pobrecito, no me alegro. Pero falló los dos. En estas ocasiones donde tú dices que el pito tal vez no estuvo correcto y no nos pudieron hacer esos dos es tiros libres. Es como en el barrio dicen la trampa se ve. Los niños, ¿eh? La trampa se ve. Gilberto Clavel no es efectivo. Y recibe la falta Check Diallo en el rebote. Como que también dicen, lo mal quitado no lo usa. También. Sí, papá, sí. Y va a salir de cancha Jesús Cruz, que acaba de dar su cuarta falta personal y estaba con 11 puntos. También ha estado muy efectivo esta noche, así que eso nos beneficia. Sosa con 2 puntitos buenos para los Santurces. Y esta es la ventaja más grande de Santurce, es de 12. Parece que Carolina no puede recuperarse de esta ventaja. El corte de balón. Water para abajo. Cógelo ahí. Habíamos dicho que se había quedado en 7 asistencias. Ahí tiene la octava. Octava asistencia para Water. Aminu completando la jugada con 2 puntitos para la Carolina, que se ponen a 77. Devolviendo la ventaja de nuevo a 10. Jean Clavel con el balón. Filiberto controlando. Se la pasa Isaac Sosa. Check Diallo en la zona de la pintura. Pensando qué hacer. Va para adentro. No tiene miedo.
¿Cómo? Le dio en la pierna, aparentemente. Claro, de acá estamos bastante lejos, pero parece que le dio en la pierna. Buena defensa de Aminu. Waters bajando el balón, controlando. Carolina acomodándose, quieren atacar, quieren puntos. Waters va para adentro. Waters se nota un poquito desesperado, ¿verdad? En esta posesión de balón no lograron el tiro cuando hizo el pase y él va a buscar otra jugada. Quedan 7 minutos con 54 segundos, con una ventaja de 10. Están buscando qué hacer. Carolina ataque, Filiberto en la defensa y la falta. Aquí es donde tenemos que respirar un poco, ¿verdad? Porque decimos, ese pito, estaba marcándolo y en menos de 2-3 segundos soltaba. El árbitro cantó la falta para Filiberto. Jugar el de 3. Negativo, ese no va. Rebote de Check Diallo, que se la... Rebote de Check Diallo. Filiberto controlando el balón. Sigue con el driveo. Cruzando de lado a lado. Se queda él quiere atacar. Y falla, lamentablemente. Carolina con el donqueo. Shelton Mack nuevamente sumando 2 puntitos para Carolina. 79, acercándose ya a los 80. Y Shelton Mack, el mejor anotador del partido, ya tiene 27 puntos. Abusador el Shelton Mack. Clave de 3. Falla. Rebote y recibe en falta Carolina. Y es la segunda falta para Check Diallo. Nos mantenemos saludables, nos quedan 7 minutos. Vemos como Carolina está tratando de bajar la ventaja. Se le está haciendo. Buena defensa de Jan. ¡No! ¡No! ¡Check! ¡Check! ¡Check Diallo! Con el donqueo. 2 puntitos más para Santurce. 7-9-8-9. Dominando Santurce. Tremendo donqueo de Check Diallo. El triple de Carolina. No, mamá. Y es la asistencia número 9 ahora con tremendo pase de fantasía para José Vitián. Tremendo pase. ¿Este es el tuyo? Por razón sabía mejor. ¿Te gustó este? Está bueno. Filiberto va para abajo sin miedo alguno. La güirita, la falla. El remate de Check Diallo. Efectivo, 91-82. 22 puntos para Check Diallo. Y los cangrejeros haciendo su trabajo defensivo. Después yo te digo la receta del mío. Lo último que vi fue un running. Trouble. Se están durmiendo. Gilberto Clavel se la pasa a Filiberto, que controla. Sigue con el driveo. Se la pasa a Jan Clavel a Check Diallo. Check Diallo sin miedo. Dice que va para adentro. El corte de balón de parte de Carolina. Carolina va al ataque ahora. Necesitan puntos. Shelton Mack sin miedo va para abajo. Ese ¡uy! No hizo ver demasiado fácil Shelton Mack. Es que si te fijas, en las últimas 3 posesiones han abierto la cancha y ha penetrado cómodamente. Shelton Mack con 2 puntitos, no se detiene. Tiene el fueguito. Suma 29 lo que va. Filiberto driblando. De 3. ¿Qué pasó? Es que lo escucho aquí, parece que hay un... como un autoparlante, ¿verdad? Ajá, un autoparlante. Sí. Ya la vi, la muchacha de blanco. Ah, sí, lo tiene, sí. Mira, petarda. ¡Qué diablo! ¡Qué creativo!
yo pensaba que se estaba colando. Yo pensé que le había arrebatado el micrófono al productor. La comunicación, yo pensé que era esa. Al director. Ey, eso. Se la pitaron ofensiva. Sí. Me lamenta decirlo, pero lo vi, sí. Y nos tenemos que cuidar porque es la tercera falta personal de Jean Clavel, que también es quien está cargando la ofensiva de los cangrejeros. Estoy muy sorprendida como esta fanática pudo entrar esos dos parlantes al partido. Burlando la seguridad, el Roberto Clemente. ¿No? Traendo equipo de alto calibre sonido. No es que me pareciera que no está permitido porque interfiere con el partido. Si de momento ponerlo la alarma que trae. No. Sí, compite no. Con el pito del árbitro. Eso es una bandida. Y aquí Gian, que le pitaron una ofensiva en el otro lado de la cancha, ahora comete otra falta personal. La cuarta falta personal. Y ya ambos equipos están en bono, así que todo se va a tirar. Water a la línea de los tiros libres. El primero es correcto. El primero va para Carolina, un puntito. Se siguen acercando poco a poco. Quedan 4:58. Iván se va a tomar el riesgo de no sentar a Jean Clavel. Tiene cuatro faltas. Yo creo que yo tomaría la misma decisión porque es quien está marcando nuestra ofensiva. Y el segundo es bueno también para Carolina. Waters con los dos tiros libres efectivos. Entra José Juan Barea a cancha dominando. El driveo de José Juan Barea que va detrás sin miedo. Tripleta para José Juan Barea. ¿Es su segundo canasto? Es el primer canasto de campo porque él ha aceptado dos tiradas libres. Pero llega en un momento. Pero qué perfecto. Canasto. Qué sí, canasto sí. Para José Juan Barea con ese triple. Y ahora cometen la falta. Se la cantan a Isaac Sosa. Isaac Sosa, su cuarta falta personal. Ahora mismo tenemos Jean Clavel con cuatro faltas personales. Isaac Sosa también. Cinco faltas. No son suficientes. Nos queda juego todavía. Tenemos que controlarnos. Y el primero es bueno para Sheldon Mack, que lleva, mira, un fracatán. 30 puntos. Sheldon Mack con el segundo. Efectivo los dos para Sheldon Mack. Y Carolina se va pegando poco a poco. 88-94 a favor de los cangrejeros todavía. Pudiéramos decir que este es el tercer avance que hace en el partido Carolina, luego de estar abajo de doble dígito. José Juan Barea controlando el balón. La defensa de Water. La cortina de Diallo y recibe la falta personal. Y José tuvo mucha suerte ahí porque utilizó su brazo derecho. El remo. Y va a la línea de tiro libre José Juan Barea. José Juan Barea, la línea de tiro libre. Esos son dos puntitos para acá, yo sé que sí. El primero es bueno, mira que sí, te lo dije. Te lo dije con anticipación para que no diga que. Y ahora toda falta personal, vamos a la línea. Ambos equipos están en bonificación. Y el segundo es bueno también, mira eso. Te lo dije. Dos puntitos, fácil y sencillo. Santurce 96-88 Carolina. 4 minutos por jugar. Se le está haciendo tarde. Carolina tiene que apretar en estos últimos 4 minutos. Y me escucharon y a 6 puntitos se colocan. Santurce 96, Carolina 90. El juego se pone emocionante. José Juan Barea controlando el balón. Y en esa jugada vimos la desventaja, una desventaja doble. Primero que Aminu le lleva 3-4 pulgadas a Jean Clavel y segundo que Jean Clavel tiene 4 faltas. ¡No! ¡Corte de balón y eso va! Con estilo Sheldon Mack con el donqueo para poner el juego 92-96 a favor de Santurce, pero se están pegando Carolina, tiempo pedido. Y ahora nosotros vamos a una pausa. Con
Confirmado. Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. Cámbiate hoy. Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Y volvemos al partido, 3 minutos con 42 segundos, restan 96 a 92, Santurce controlando, solo 4 puntos de ventaja, Barea controlando el balón, se la pasa Isaac Sosa, Jean Clavel a Check Diallo, la defensa de Carolina aprieta, falla, Check Diallo, rebote de Carolina, Water con el balón, no. Eso fue algo, no me diga que no, pero no importa, Carolina con los dos. Fallan, rebote de Check Diallo. Que se la da Barea para que controle el juego. Quedan 3 minutos exactos. Barea con el balón controlando, se la pasa a Jean Clavel. Jean Clavel sin miedo de tres. ¡Ya! ¡Rayos! Jean Clavel con otro triple, no lo detiene nadie. Punto número 25 e importante el canasto para irnos en una ventaja de 7 puntos. Apretando nuevamente los cangrejeros con ese triple gracias a Jean Clavel. Y 2 puntitos. Contra el cristal. De, ¿cómo? De Condit. De Condit. No sé por qué en mi mente tengo Gadot. Condit. Condi con 2 puntitos, 94-99, 2 minutos por jugar. La tiene Jean Clavel que tira otro, no puede ser. ¡Uy! ¡Por poquito! Por poquito otro triple de Jean Clavel, pero no lo logró en esta ocasión. Sheldon Mack, sin miedo alguno. Otro más, dos, apúntele dos más para Sheldon Mack. Por parte de Carolina. Y Sheldon Mack jugando un juego muy bonito. 0 faltas personales y 35 puntos. Abusador. Bandido. 99-96 a 3 puntos. Esto se ha puesto. José Juan Barea va sin miedo para abajo. La saca para Isaac. Y sacó el triple. Isaac Sosa con el triple. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Quinta para Isaac Sosa. No. Ah. Yo tenía un comentario muy positivo y es que Isaac Sosa empezó una noche, ¿verdad?, en baja y ahora mismo anotó con este triple 15 puntos, pero lamentablemente sale del partido porque acaba de cometer su quinta falta personal. Pero ¿cómo personal. Es que ese hombre lleva 5 faltas? Eso es imposible. Había estado apagadito ofensivamente, pero en la defensa estaba muy activo y pues lamentablemente... Estaba dando cocotazo a todo lo que da por ahí. Y esa duele porque luego de un triple, él entonces... comete una falta que le lleva a Carolina a la línea a 3 intentos. No, y sale del partido nuestro tirador. Sheldon Mack en la línea de tiro libre. El primero es bueno. ¿Qué? No se ha vuelto a repetir. Ah, no, fue Water, que falló 2 veces.
El primero es bueno para Sheldon Mack, que va para el segundo. Y lo consigue. Y son tres. Son tres. Abusadores, esos árbitros. Abusadores, son tres. Sheldon Mack está jugando para un 80% en todos los ranges, de 2, de 3. Es el hombre que está marcando la defensa, la ofensiva de Carolina. 99-100, todo a favor de todavía de Santurce, pero ¿qué pasó? Y tiene 38 Sheldon Mack. Ahora Carolina va a pedir que revisen la jugada porque la bola fue fuera de las líneas, pertenece a los Cangrejeros, pero vemos ahí a Leo Aril, Carlos González. Y José lo que hace, se para en el medio, deme la bola que voy a sacar. Sí, porque no quiere que revisen esa jugada. Sí. Mira, José dice. Y ahí José siéntate, le dice. Siéntate. José Juan Barea controlando el balón. 102-99. Va para abajo. Barea recibe la falta antes del canasto. Pero no estamos cuenta. En bonificación. Estamos en bono, así que se tira. Vamos para la línea. Barea está perfecto en la línea. Sí, de 4-4 Barea en la noche de hoy. José Juan Barea en la línea de tiro libre. El primero es bueno. Te lo dije. Te voy a pedir los números de la loto. Eso no los tengo, pero los tiros libres de José Juan Barea te los tengo disponibles. Ahora vamos cómo le va en el segundo. 103-99. Santurce dominando. Queda 1-24 por jugar. El segundo es bueno. Anotó los dos. Tiempo pedido de Carolina. Botón rojo se llama eso. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Nunca, nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Hablando de efectivo, por favor, cambia de tema. Ey, alta gama. Vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama. Me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama. Pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey. Y regresamos a este partidazo de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce versus los Gigantes de Carolina. 104-99 a favor de los Cangrejeros, quedando 1-24. Ambos equipos solamente le queda un tiempo para pedir. Ambos equipos en bonificación. Vamos a ver lo que sucede en este último minuto y medio que queda. Warrell controlando el balón. La ofensiva de Carolina la necesita, el pase. ¡Y la chapa! ¿Para dónde tú vas, charlatán? ¿De dónde? El tapón, la chapa, el chapón. ¿Pero de dónde sale ese late goal? De Check Diallo. Parecía un fácil donqueo para Condit. Y salió salió sonado. Y le pitan la falta a Condit estando en el suelo. Le pitan la falta personal. Gracias, Kefren, porque yo me había perdido en la jugada. Cuando, o sea, que la falta es de Condit a Matías. Condit alegó que Matías había corrido, pero no. Fue falta y por eso es que Matías cae entonces de espalda al tabloncillo, que Condit quería que le pitaran
el que corrió con el balón. Esa era mi confusión. Yo dije, no puede ser que le piten la quinta a Matías. Veo hace rato a Jean Clavel haciendo como unos aeróbicos en la cancha. No sé si le duele alguna. Es parte de su juego. Él hace como unos estiramientos extraños. Ajá. En el último partido aquí en el sí. Roberto Clemente, una falta de tres, donde no anotó los primeros dos, decidió tomar su estiramiento. Es que lo vi ahorita haciéndolo y yo dije, pues está estirando, pero ya lo veo de nuevo y dije, coño, no le dolerá algo ahí, una batata. Y Ángel Matías consiguió los dos tiros libres para los cangrejeros, 106-99, y se le está haciendo tarde a Carolina, que no ven la luz al final del túnel. Warrell bajando el balón, quiere atacar, quiere esos puntos, no necesita el triple sin miedo alguno. Falla, rebote de Barea. Cangrejero y cangrejera, yo creo que esto ya se está decidiendo. Y Waters hoy, en la noche de hoy, no ha conseguido un canasto de tres. Y los de las camisas negras se están yendo. Ahora no los vemos jugando. Barea. ¡No! ¡No! Check Diallo con el donqueo para terminar de enterrar a los gigantes. Los gigantes ya no les queda más que beberse lo que les queda en el can. Le pitan ahora una falta personal a José Juan Barea. Y es la segunda falta personal. Es 108-99 este partido. Parece que ya está ahí. Sería la primera victoria de Santurce frente a Carolina. Y es un regreso victorioso aquí al Roberto Clemente. Tremendo regreso al Roberto Clemente. Yo sabía, yo te lo dije desde un principio, que hoy se cobraba la primera. Y todavía falta un juego, ¿no? Sí, porque son de la misma... Sí, de la misma sección. Y esta victoria nos pone muy bien, ya que el viernes recibimos a los Vaqueros de Bayamón, que es otro juego sumamente importante. Que ese juego también ellos, lo quiero ver. Ese jugamos contra ellos aquí el Día de las Madres y conseguimos la victoria. Pero el Día de las Madres no pasó. Sí. Por eso. Jugamos el Día de las Madres y nos lo ganamos aquí. Ah, eso ya pasó. Yo dije, jugamos el Día de las Madres. Y yo, pero ya pasó. Hay que ver si jugamos el Día de los Padres también, que es lo próximo. Pero lo que estábamos hablando es que los Vaqueros de Bayamón vinieron, nos visitaron el Día de las Madres y ganamos un partidazo, donde en el rancho no hemos podido dominarlo, estando aún arriba gran parte de los partidos. Partidazo, me acuerdo. Ese juego lo vi en el aeropuerto, por Cangrejeros Basket. Lo vi esperando mi vuelo en Miami. Sufriendo. Y ese fue intenso, ¿no? Pero fue el que ganó. Lo ganamos por dos al final. Sí. Emocionante partido. 108 Santurce, Carolina 102, restando 27. Un milagro, una jugada de esa. ¡Ey! ¡No! Pero. ¡Ay! ¡Santos cielos! Y vemos a Leo Aril muy, muy dentro de la cancha, muy excited. Falta personal, cantan los árbitros. Pero mira ese intruso, mira, mueve. Y realmente cometimos un turnover, fue un poco el desespero de los 5 segundos que tienen para sacar el balón. Y el problema es que todavía Carolina, hay juego. Cruz con el primero efectivo en el tiro libre. Y hay juego, señores, todavía hay juego. Cangrejero. Esto no se ha acabado. Y los dos fueron buenos. Y Santurce va a usar su último tiempo. Ay, mi madre. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos a ver qué pasa, esto no se ha acabado. Nunca nos fuimos de esa cueva que se forjó dentro de un jardín en la jungla de concreto. Rollo cruzado para Guayacán que va de tres. Palancas nuevas siguen naciendo. Con un bosque tan hermoso, ¿quién no se siente cangrejero? Más
ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema, ey. Alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman, ey. Vestido de negro como Batman, de noche cazando los fantasmas como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema, ey. Alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el... Santurce 108, Carolina 104, a 4 puntos de ventaja. Vamos a ver qué sucede. José Juan Barea con el balón. Y recibe la falta personal, José Juan Barea. Ey. Hay como un doble choque. Los dos jugadores se están quejando. Parece que fue serio. Sí. Gian de inmediato hizo señales que el golpe había sido en la cabeza. Esperemos que no sea que sea un corte. Acaban de dar la repetición aquí. Vemos a José Juan Barea tirado en el piso todavía. Lo acaban de levantar. Parece que se cortó. Sí. Cuando entra el terapeuta atlético, lamentablemente tiene que salir de cancha José Juan Barea y me parece que se cortó la frente. Hubo un choque de cabeza. Gian de inmediato hizo la señal para que entrara el equipo, el cuerpo técnico. Y no el técnico. Sin duda alguna, este partido tiene un vibe de playoff. Sangre y sudor en este partido, Cangrejero y Carolina. Sí. Ahí estamos viendo cómo están atendiendo a José Juan Barea, porque en estos últimos segundos lo necesitamos en cancha. Y mira la importancia, o lo importante que ha sido, que quien va a cobrar la tirada libre era Gilberto Clavel. El doctor ahí. Si tuviéramos a Isaac Sosa, entraba por José Juan y cobraba las dos tiradas. Que Barea no ha fallado el tiro libre. Sí, pero lamentablemente al salir con la cortadura no puede regresar. ¿Ah? A menos que en el tiempo lo puedan pegar. ¿Y quién cobra esos dos tiros libres? Si él no pudiera cobrarlo, pues tienen que poner a cualquier jugador que decida el coach. Obviamente estaríamos buscando un jugador con el mejor porcentaje en la línea de tiros libres. Lamentablemente Isaac Sosa salió por 5 faltas, que sería el indicado. ¿Y quién se ha ido perfecto? Yo lo puedo cobrar. ¿Kefren lo puede cobrar? Yo confío más en Xiomay. Exacto. Yo confío en Xiomay. Ni tú ni yo los cobramos. Yo confío más en Xiomay que en mí y en Kefren. Hay que sacar la cara por el equipo. Yo voy a la línea. Cualquier cosa, después que no sea Kefren, ni yo, ni Mario. Ni Mario. Fíjate, Mario mete el triple. Pero Mario yo lo tengo todos los días. Mario es un aguajero. Deja que escuche, él ve los juegos. Quiero que sepa que Mario es bien fanático y ve los juegos. Cuando escuche eso, te va a escribir. Yo le voy a decir, Mario, ve, al final del cuarto, cuando faltaban 18 segundos, traté de defenderte que tú metes el triple. Benito dice que tú eres un aguajero. Benito dice que no, y ¿sabes qué? Te va a sacar los videos que tiene de la liga que juega y te los va a enviar. No, la roncadera, me imagino, no, pero no es lo mismo el triple que la línea de tiro libre. No, y la presión, 18 segundos. Yo te juro, Yo jugador, yo no sé, el tiro libre a mí me daría unos nervios a mí increíble. ¿Frío olímpico te da? Sí, horrible. Yo prefiero que si fallo de tres, fue de tres, me galdearon. En la línea de tiro libre es como que la responsabilidad es del jugador, de más nadie. Claro. Pero muy inteligente de tu parte, porque el tiro de tres es el menos porcentaje que tiene por lo lejos que está el canasto, así que... No, y defendido menos. En el tiro libre eres tú ahí. Solito. Sí. Así que vamos a ver cómo termina esto. Viene Gilberto Claver. Gilberto Claver va a cobrarlo. Que es el que entra por Barea. El primero es bueno. Yes. Yes. Sí. Sí. El primero es bueno. Gilberto Claver cobrando los tiros libres de José Juan Barea. El segundo es bueno también, yo lo sé. Míralo ahí. Ni tocó la malla.
Nada, esa bola pasó por ahí como si nunca. Y ahora es a defender sin foul. Sin falta personal, tenemos 18 segundos. Dos jugadores con cuatro faltas personales ahora mismo en cancha. 18 segundos y van a buscar el triple desesperado. Fallan, rebote de Check. ¡Diablo! Pero, ¿qué es? Mi madre santa. Ay, papá Dios. Ay, papá God. Los cangrejeros botan el balón. Un turnover peligroso, faltando los últimos 4 segundos del partido, estando arriba por 6, que eso nos da una ventaja cómoda, sí, porque son 4 segundos, pero... Condit de 3. Se acabó el partido, señores, señores. Santurce 110, Carolina 104. Los cangrejeros en su regreso a Roberto Clemente, al regreso a su casa, obteniendo la victoria, desquitándose ya de 2 derrotas en contra de Carolina. Esta noche yo te lo dije antes que empezara, que nos desquitábamos. Santurce, los cangrejeros, sobreponiéndose. Ahí está. Sobre los gigantes de Carolina, que hoy pues el prejuego estuvo bueno. Y que no habíamos podido anotar sobre 80 y pico de puntos. Sí. Hoy 110 puntos para los cangrejeros frente a Carolina, que como ya escucharon nos habían dominado allá en la tierra de gigantes, pero aquí la cueva del cangrejo, sacamos una gran victoria, regreso triunfal. Juegazo. Nosotros no nos dejamos montar de Carolina, así que lo siento por todos los de la C, por todos los que vinieron hoy con las camisas negras, nos llevamos esta victoria, así que la serie ahora mismo se encuentra 2-1 a favor de Carolina, pero nosotros nos mantenemos. Y como bien estabas diciendo, que Kefren, nosotros jugamos el primer partido para 82 puntos y el segundo partido para 75 puntos. Sobre esta noche nos fuimos con 110, así que nuestra ofensiva fue mejor y la defensa estuvo muy, muy clara y muy definida desde el inicio del partido. Y tirando del área de 3 puntos, sumamente efectivo. Jean Clavel, hay que destacarlo. Bueno, fue un trabajo en conjunto. Teníamos 4 jugadores que anotaron en dobledito y muy buena la energía de Ángel Matías. Demasiada. Me encanta Ángel Matías. La energía de él es muy necesaria. El hombre fuerte, Hulk Hogan, debajo de ahí en la zona de pintura, en los triples también. Tremendo juego. Me encantó. Experiencia, cuéntalo. No. Olvídate de lo que yo dije aquí. Yo he hecho un... ya te disparate. El juego estuvo buenísimo. Tremendo desempeño de parte de los cangrejeros de Santurce y los gigantes de Carolina, que también dieron tremendo juego y fue emocionante de principio a fin. Como dije ahorita, se sintió de playoff. Hubo sangre, hubo encontronazo, hubo de todo. Así que yo espero esta energía de los cangrejeros de Santurce, es la que yo espero para este próximo viernes contra los vaqueros de Bayamón. Que ese juego tampoco me lo pierdo, vengo para acá. Oye, Benito, debutaste ganando como comentarista, como narrador. Como comentarista de Cangrejeros Basket. He debutado con una victoria, así que gracias a los muchachos ahí de los cangrejeros que se lucieron. Y acertando todos los tiros libres. Antes de que tiraran, tú decías canasto y la anotaba. No, porque es que ya yo sé esas cosas, los tiros libres, ya yo sé cuando es que viene. Ya tienes mangado. Sí. Bueno, Benito, usted... Y como sé que también este viernes lo que viene es una victoria. Importante. Benito, nada, te esperamos pronto por acá. Bueno, nosotros nos debutamos ganando, así que producción, no sé qué van a hacer, nos tienen que repetir. Todos debutando, acá venimos, el BCN está que quema, tremendo juego el de hoy. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de Cangrejeros Basket, a Radio Isla y todos los que nos vean después. Gracias por el apoyo, al deporte también de Puerto Rico, el BCN. La temporada se ha dado muy buena, los equipos todos están... Este año todo el mundo está dando el máximo y me gusta cómo se están desempeñando cada equipo. Así que Puerto Rico, los juegos están muy buenos. Vamos a seguir viniendo, vamos a seguir de cerca cómo va esta temporada. Y nada, pero yo espero que cangrejeros, vamos a ver, no voy a decir nada. Así que de parte de... Nosotros no roncamos. Xiomara Río, Benito Martínez, Kefren Velázquez, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima y palancas arriba. Palancas arriba. Deja el pack ahí encima. ¡Ah!
si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Ey, alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo Grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman. Ey, vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el saco.